Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Pau, para los que no me conocen, si es tu primera vez aquí, te mando un abrazote y bienvenido a mi pequeña familia. Estas son mis demás redes sociales por si te quieres contactar conmigo. Sería un gusto saludarlos. Disculpen mi voz, estoy muy enferma, es que aquí el clima está muy, muy loco. Pensé que el clima era loco en mi ciudad. Tienes que venir a Santa Cruz. Puede hacer mucho calor a las 3 de la tarde y a las 5. Está una tormenta de viento. Heads under the sun. ¡Viva México, cabrón! Será un día muy emocionante porque nos vamos a juntar los intercambios y vamos a hacer muchas actividades. Ahorita vamos a ir a la escuela a platicar sobre nuestros países. Me animé a bailar folclore. No soy bailarina de folclore, no sé cómo me va a ir, pero bueno, quería enseñar un poquito de México. ¡Vámonos! Está haciendo mucho frío. Ya vamos en camino a la universidad. Te empuja el aire. Mira, vamos a cenar. Inicia con la movilidad estudiantil gracias a los convenios bilaterales. Así. Estamos todos en el mismo país, es un mundo en sí. Tenemos 35 patrimonios de la humanidad y 10 ciudades patrimonio. Hay muchísimo que visitar, bien está, hace mucho calor. Podemos subir hasta 50 grados, así que sufrí aquí, me mató. En México también tenemos lo que se le llaman pueblos mágicos, que vienen siendo pueblitos con muchísimos años de antigüedad, que solo la tenemos dos, muchas playas, pero la principal es San Carlos. Es el único lugar en el mundo donde el mar y el desierto se unen. Los tacos son mi comida preferida y los de muchos mexicanos. Por eso me gusta mucho su churrasco. Piensa en mi ciudad, vengo de Ciudad Obregón. Esta es mi universidad, yo vengo del Instituto Tecnológico de Sonora. Tengo un canal, se llama Turismo Compadre. Se los dejo aquí, no por aprovechar por publicidad, pero sí. Más que nada es que este proyecto ya lo empecé. Es mi granito de arena para impulsar el desarrollo turístico en mi región. Entonces ahí van a encontrar videos de atractivos de mi ciudad y comida y todo eso. La frase famosa que tenemos en México es mi casa, es tu casa. Si se animan, me pueden contactar en redes y yo con mucho gusto los llevo a donde pueda. Los recibo así como ustedes me han recibido. Muchas gracias. Thank you.
cabañitas con un estilo único, porque así eran las casas de antes de Bolivia. Venden comida típica que pueden venir a degustar. Entonces la tradición es que vengas a desayunar o vengas a comer y de aquí te vayas a un río que está muy cerquita de aquí, que se llama el río Piraí. Hola chicos, soy Zulma y pues próximamente estaré en México. Antes de irme la conocí a ella y me está dando todos los consejos para que me la cuiden mucho. Está muy emocionada, quiere ir a conocer, a probar los dodos, la carne asada, los elotes, los elotes, los tamales, los tacos. Va a ser todo, mucho. Por favor, regrésamela con 3 kilitos de más. Ay, ay, ay. No, ya no es mi cachete, mira. Esta sopa es muy tradicional de ellos, que se llama sopa de maní. Contando Zulma que también tienen caballos para pasearte y también hay cuatro tracks. Cuadra track. Miren, vamos a ver los caballitos, están bien bonitos. ¡Viva México, cabrones! ¡Eso! El río Piraí está un poquito seco ahorita porque en verano es cuando se llena y la gente se mete a bañar y pasan caballitos, también te puedes pasear, hay una personita. Puedes venir a comer como carne asada, churrasco, churrusco, churrasco. Estamos dentro del camión, estamos haciendo unos juegos como animación turística y nos están enseñando sobre los lugares que hemos visitado. ¡Ahora! Parte del recorrido fue también venir aquí a Catedral, de subir a un tour y ver el campanario, también al mirador para ver toda la plaza completamente. Se dice que Catedral estuvo pintada antes de color blanco, pero cayó una fuerte lluvia y toda la pintura se cayó. Ventajas que tiene vivir con colombianas es que todo el día te hablan así, mira. Hola, mamacita, ¿cómo estás? Suscríbase en el canal, ¿oyeron? Ya acabamos de llegar a la universidad, terminamos el tour. Vamos. Bueno, ahora vamos en camino a un churrasco. Cuando estemos allá les voy a contar qué es. Vengo con mis amigas Julie de Colombia, Francia, Luz de Bolivia. Se fue intercambio, allá la conocí. Sí, me estuve yo en México, en Guayaquil. Y ahora estamos acá. Tenemos a Tatiana, que también es de Colombia. Y Oscar, de Bolivia. Es un conductor responsable. Churrasco, está carne asada. Y ahora lo probamos. ¿Qué tal? Estamos revisando. Rico, felicidades. El creador. Argentino. Hola, seguidores de Paola. Y miren, no faltó la salsita. Esto se llama ají y nosotros acostumbramos a untarlo, ya sea carne, yuca, papa, así como a ver quién. Está bueno, está bueno. Ya empezó la bailadera, primero estamos viendo con Colombia. A ver, vamos a aprender. Una, dos, puntica. Una, dos, puntica. Y se ve que ya se cae. Ahora la música.
Llegamos al departamento, estuvo súper divertido el churrasco o la carne asada, como se dice allá. Y todos aprendimos diferentes bailes, diferentes culturas. Traigo puesta mi chompa. Chompa en Bolivia es esto. Y chompa en México es cabeza. Cuando me preguntan, ¿llevas puesta tu chompa? Yo siempre llevo puesta mi chompa. Bueno amigos, este fue el final del video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, recuerden dejar un like, suscribirse y prender la campanita para que me puedan seguir en mis demás aventuras. Y no, ahora ya no se me olvidan los saluditos. Ya se los voy a cumplir, aquí los tengo apuntados. Le mando saluditos a Luis Pech Pech, a Mauricio Coronado, a Lucio Abraham Escalante Callejas, Andrea M. Robles y Carlos Cepeda 619. Muchas gracias amigos por el apoyo, los quiero mucho, nos vemos a la próxima. Adiós.